te, just adore you. Yeah! Everybody with their hands up. Everybody say Anna. Anna. That's two, three. Elisina. I didn't hear you. Elisina. Everybody say Gustavo. Gustavo. Como es el lema del sistema en Venezuela, tocar, cantar y luchar. De eso se trata para poder lograr, para hacer cumplir todos nuestros sueños. Cuando yo comencé en el sistema, ya mi padre formaba parte del sistema. Y para mí fue muy importante porque, yo te digo, yo tuve una infancia maravillosa y tuve mis amigos y jugué al fútbol, jugué al béisbol, hice de todo. Pero el hecho de haber usado el tiempo en el desarrollo de algo tan importante como la sensibilidad y la conexión entre otras personas a través de la armonía, que eso es lo que hace el sistema. En el momento en que tú estás allí, tú lo que estás es creando armonía junto a otras personas, que eso para un niño es extremadamente profundo, porque al principio tú lo comprendes como disfrute, tú lo comprendes al principio como algo, como un juego más, pero con algo, con un nivel de profundidad un poco más alto. Eso lo vemos nosotros los adultos ahora y tú lo ves después del resultado de los niños. Pero es una maravilla porque cuando tú te das cuenta, tú estás sumergido en un mundo donde tú te olvidas de todo el resto de las cosas y tú realmente estás enfocado en algo que te inspira. Beethoven inventó la novena sinfonía de Beethoven. Nosotros estamos inspirándonos en eso para poder recrear toda esa música, ¿verdad?, que nos inspira. Pues es un intercambio, es una interacción absoluta, que al mismo tiempo no solamente te transforma a ti como músico, sino también tú lo compartes con una audiencia. Entonces, se crea un ciclo de un poder inspirativo, digámoslo, que crea valores, que crea valores. I think the children, they can come to the room. Yeah, you can bring them. Yeah, they are there outside. Bring them. Okay. Disciplina, mira, es muy fácil porque no basta nada más con un talento. Tú no puedes desarrollar ese talento si no tienes disciplina y viceversa. Fábrica de músicos. No es una fábrica de músicos, no es un conservatorio más. Mira, lo que se hace y lo más importante de todo eso es decir, es producir mejores ciudadanos. Porque en cierto modo la sensibilidad, la armonía a la cual tú estás sujeto a la disciplina, que siempre es bastante fuerte. Todos esos elementos
sin tú darte cuenta, tú los pones en práctica en tu vida cotidiana. This is exactly like the end of the Fifth Symphony, you know, where we have all the strings and this little crescendo. Y un día, estando en un ensayo de una orquesta de cámara, orquesta de cámara Amadeus, que yo pertenecía, era violinista, era una orquesta juvenil, infantil. El director no había llegado, no llegaba y nosotros estábamos allí esperándolo, sabes, haciendo, conversando y haciendo mil cosas. De repente yo dije, bueno, déjame montarme aquí, probar a ver qué sé. Y comenzó como un juego, porque lo primero que hice fue imitar, pues. Miren este, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Entonces yo, ah, este es este director, este otro se parece a esto. Nada más importante que tener acceso a la belleza. Y eso es un derecho que debemos tener todos, sobre todo las nuevas generaciones. El acceso a la belleza es el acceso a tener, evidentemente, la mejor educación, las mejores condiciones, pero también tener acceso a la inspiración. Tener acceso al arte como tal, al disfrute pleno del arte. Lo más importante es comprender de que todo lo que se haga, desde lo más simple hasta lo más complejo, se haga con la absoluta entrega y el absoluto amor. Porque es la única manera de lograr el éxito en la vida. El éxito no implica fama. El éxito no es solamente una posición social. El éxito es ser feliz y sentirse pleno. Qué maravilla tener un mundo donde todos los niños tengan acceso a lo más puro, a lo más creativo, el derecho a crear. Es algo muy importante y eso es lo que estamos tratando de desarrollar con el sistema, que los niños tengan ese acceso como un derecho humano. It's the first time that I signed so many arms. You win. Oh, I need a pen. I need the pen again. De nuevo con su mamá, penna. I need a pen to sign her. Ah, here it is. Good. Con mamá y mi maestro. Ah, sí, ok. Chao, take care, keep singing and playing.